Antes vamos con otras historias. Desde hace años se llevan realizando operaciones a través de la endoscopia. Recientemente se ha comenzado a utilizar en animales. Nos lo ha mostrado esta mañana David, quien realiza este servicio a domicilio. Casi siempre sus clientes, como van a ver, son clínicas veterinarias. ¿Sí? Sí, buenos días. Vale, vale. Que se traga una pelota, ¿no? David puede recibir una llamada en cualquier momento, mientras se toma un café o mientras duerme. Está de guardia 24 horas al día. Una perra de 2 años se ha tragado una pelota. Se dirige a una clínica veterinaria con su novedoso servicio de endoscopia y cirugía avanzada. Ya estás listo, cambiado, y aquí tienes el endoscopio que desde hace muy poco tiempo se utiliza también para animales. Sí, sí, esto se hacía desde hace bastante tiempo en medicina humana, pero la verdad es que para la veterinaria es algo bastante novedoso. Entonces, ahora hemos empezado a hacerlo nosotros en Aragón para servir a las clínicas y la verdad es que está funcionando bastante bien, la gente está muy contenta. Bimba ya está anestesiada, anestesia general, y es momento de introducir el endoscopio. Eso es. Explícanos cómo funciona. Pues este es el endoscopio, ¿vale? Tiene una camarita y un par de canales, se llaman, por donde metemos pinzas como estas. Entonces, una vez que lleguemos al estómago, a través de la boca, intentaremos localizar la pelota que se ha tragado Bimba y sacarla con estas pinzas, ¿vale? Que las podemos abrir y cerrar, intentaremos sacarla. Ahí vemos perfectamente la pelota. ¿Qué ventajas tiene este tipo de cirugía frente a la tradicional? La principal ventaja es que estamos entrando por la boca, es decir, que no hace falta que hagamos una raja, que hagamos una incisión. Eso nos evitará los puntos, nos evitará el collar isabelino y nos evitará un montón de problemas que puede dar la cirugía tradicional. Entonces estamos viéndolo con la cámara y podemos sacarlo a través de la boca sin tener que hacerle más daño al animal del necesario. Ahora mismo lleva el endoscopio, la anestesia, también cabe la pelota para sacarla por la boca. Sí, sí, piensa que ha entrado por la boca, entonces va a salir por el mismo sitio por el que ha entrado. O sea, todo lo que entra tiene que salir. Ahora es cuestión de un poco de maña y habilidad para cogerla con las pinzas y sacarla. No todas las clínicas veterinarias tienen un aparato como este, entonces tu servicio es un poco a domicilio, ¿no? Pero en clínica. Sí, eso es. En medicina humana, que tiene mucho más dinero, pues sí que está en todos los hospitales, pero en las clínicas, que tenemos que ganarnos el jornal con lo nuestro, la verdad es que hay en pocas clínicas. Entonces yo presto servicio a toda la zona de Aragón y de alrededores y voy clínica a clínica donde me llaman y con el aparato y les presto el servicio allí en su misma clínica, sí. Tienes 28 años, también es de destacar, ¿no? Joven emprendedor que has buscado esta idea, ¿no? Sí, sí, más en estos momentos que parece que es más complicado. Pero la verdad es que ahora mismo, si no haces algo un poquito más novedoso, un poquito más diferente, pues no sirve de nada. Entonces, momento decisivo, el de sacar la pelota, luego Bimba tendrá molestias en la garganta, ¿o? No, apenas, apenas. Sí que tendrá un poco de dolor de estómago, igual unos días, pero nada. El endoscopio aquí la tenemos, ¿no? Aquí está, por fin la hemos pescado, ya ha salido. Además, este momento en los quirófanos veterinarios es un momento en el que todo el mundo está observando un poco para aprender y todo el mundo te anima y te ayuda. Sí, sí, lo vivimos un poco como si jugases un poco a un videojuego. Está todo el mundo mirando, gira derecha, gira izquierda, mira a ver. Porque la verdad es que es una cosa que hace ilusión sacarlo al final. Decíamos que el endoscopio es caro, vale unos 20.000 euros, pero ¿el coste para el cliente en una operación con endoscopio es mayor que la cirugía tradicional? Al final no, podría parecer que es un poco más caro, pero también hay que tener en cuenta que se reducen mucho los costes en anestesia, porque el animal está menos tiempo anestesiado y además nos ahorramos suturas, nos ahorramos un montón de material. Bueno, Bimba, venga ya, que te desintubamos y te despertamos. Y para casa, y a ver si no somos tan glotones la próxima vez. Un día como hoy, ser pato o oca en el canal no es fácil, ya que hay que buscar las zonas de agua entre las grandes placas de hielo que se han formado estos 2 días de intenso frío. Esto ha despertado además la curiosidad de muchos vecinos. Enseguida se lo mostramos en Aragón en Abierto.